Hola, ¿cómo están? Estamos en Fuera de la Ley, transmitiendo desde IMPA Fábrica Recuperada a través de Barricada TV. Hoy vamos a ver El caso Mattei, un film muy conocido de Francesco Rosi. El caso Mattei narra los últimos momentos de la vida y la misteriosa muerte de Enrico Mattei. En la posguerra italiana, Mattei, un personaje que había sido en algún momento partisano y que había sido designado por el gobierno italiano para desmontar la empresa Agip. La empresa Agip era la empresa que Mussolini había armado como empresa petrolera, que se había mostrado como un fracaso, como que era imposible tener una empresa tal en un país que no tenía petróleo. Ustedes saben que esta cosa de qué país tiene petróleo y qué país no tiene petróleo es algo bastante variable. Durante muchos años se dijo que Argentina tenía petróleo y Brasil no. Ahora resulta que Brasil tiene un montón de petróleo y Argentina no tiene nada. En aquel momento se decía que Italia no tenía petróleo. Enrico Mattei sigue una investigación personal y descubre que si bien hay poco petróleo, lo que tiene Italia es muchísimo gas. Y entonces trabaja para no desarmar a Agip. Agip Gas es una compañía que incluso estaba en Argentina, y crea lo que se llama el Ente Nacional de Hidrocarburos, que es una manera de afirmar la soberanía italiana sobre los recursos del subsuelo de Italia. Esto es no solo una lucha técnica, sino una lucha política contra las empresas petroleras del cártel de empresas. Enrico Mattei las llamaba las siete hermanas. Las siete hermanas son las siete compañías fuertes que extraían, procesaban y vendían petróleo en el mundo. Esas siete no eran en realidad siete, porque cinco de esas siete eran la Standard Oil, que se había dividido en varias empresas, o sea que era un cártel americano. Enrico Mattei defiende la posibilidad de ser Italia la que procesa y vende el petróleo y el gas, y no solo eso, sino que decide a quién se lo vende. Por ejemplo, establece contratos muy beneficiosos para ambas partes con Unión Soviética, con Checoslovaquia, con Irán, con Egipto, en un contexto de Guerra Fría que hace que el ambiente internacional se ponga cada vez más adverso. Lo cierto es que Mattei, con esta jugada, no solo se hace muy conocido y es una de las figuras clave en el nuevo gobierno italiano, sino que literalmente convierte a Italia en potencia petrolera, y es el paso que necesario para generar lo que después se llamó milagro italiano. Entonces, Italia llega a tener una industria desarrollada en la posguerra gracias a la disponibilidad de gas y de petróleo que había gestionado Mattei. Bueno, hasta acá la historia. La película de Francesco Rosi indaga un poco todo este relato y trata de dejar clara la posibilidad de que la muerte de Mattei haya sido un atentado ejecutado posiblemente por la mafia italiana con apoyo de los cárteles petroleros. Esto, que es una investigación personal de Francesco Rosi, del director, y que en el momento del estreno de la película no podía asegurarse, de hecho esto está establecido así en el relato de la película, años después se encuentra que efectivamente había un explosivo dentro del avión, había sido una explosión interna que lo había volteado, o sea que efectivamente había sido un atentado. ¿Por qué es interesante ver de vuelta hoy el caso Mattei? Más allá de las virtudes de la narración, que no son pocas, yo creo que es muy interesante cómo el personaje y el director, a través del personaje, hacen eje en el caso de la soberanía, en los aspectos en donde un país tiene derecho a hacerse cargo de sus recursos y a negociarlos como mejor le parece, más allá de los cárteles o de las presiones internacionales. Francesco Rosi es quizás el director italiano más reconocido como autor de cine de investigación. Es un director nacido en Nápoles, que sus primeros estudios fueron de abogacía y que de alguna manera esto le dio el marco de trabajo, era abogado y periodista, para seguir con su cine de averiguación. Él llama cine inquiesta, cine de averiguación. Tiene muchísimas películas hechas, trabajó durante casi 40 años. Una de las últimas suyas estrenadas en Buenos Aires es Cristo se ha detenido en Éboli, sobre la vida de Primo Levi. Bien, no agrego más, no es necesario contar mucho porque la película desarrolla muy bien la historia. Los invito a hacernos llegar sugerencias y opiniones a barricadatv@gmail.com. Nos vemos la que viene.